El puente de Londres se va a caer. Se va a caer. Se va a caer. El puente de Londres se va a caer. Mi bella dama. La última vinculación ya comenzó. Amelie. Llegas muy tarde. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Tu voz? Aún no sabes quién soy, ¿verdad? ¿Quién eres? Sabía que volverías. Quiero, Sam. Te estaré esperando en la playa. Te he estado esperando aquí desde entonces. Se suponía que me detendrías. Detendrías todo esto. Bridget. Sí. Soy yo, Sam. ¿Dónde está Amelie? Donde siempre ha estado. En ninguna parte. Mi hija, Samantha, America Strand, no existe. Amelie no existe. No en tu mundo. Lo siento, Sam. Tuve que usar una máscara por mucho tiempo. Amelie y Bridget son ambas parte de mí. ¿Qué significa eso? Calla y te diré. No hay tiempo para preguntas. Escucha. Solo escucha. ¿Entiendes, Sam? Amelie y Bridget son solo nombres. Lo que soy es una entidad de extinción. Así que, ahora que sabes esto, tienes dos opciones. Recibir un disparo es una. No podrías volver si eso pasara aquí, ¿sabes? Irías directo a la otra vida. Pero no. No es una opción. Matarte sería un terrible error. Yo lo sé mejor que nadie. La última vinculación ya comenzó. Una unión se formó entre mi playa y las playas de todo el país. Y pronto se inundará por una enorme ola de antimateria comenzando aquí. Este mundo pronto dejará de existir. Lo consumirá una explosión. Un Big Bang. Así que
Eso nos lleva a tu primera opción. No hagas nada. Quédate conmigo. Y presencia el final de todo. ¿Que lo vea pasar? Juntos. Conmigo. Hasta que la última llama se apague. No suena tan malo, ¿sí? Como sea, al mundo le queda poco tiempo. Y luego está la segunda opción. Al expandir la red, hiciste que las personas y las playas se unieran y se integraran en un conjunto más grande. Como este equipo. Pero al hacerlo, también los vinculaste a mi playa. A la playa en la que abrí las puertas hacia el otro lado. No puedes evitar lo que pasará. Pero si nos desvinculas a mí y a mi playa, tal vez puedas evitar que se expanda. Tal vez puedas evitar la última vinculación. Y la humanidad vivirá para morir otro día. Entonces no tiene que acabar aquí. Es que sí. La playa se irá de todas formas. Deberías saberlo solo con verla. Por eso debemos cortar nuestra conexión. Eso es todo. El final del Death Stranding. No puedes detener lo inevitable. La sexta extinción pasará, quizá hoy o mañana. Puedes acabarlo con dignidad, de forma eficiente y rápida. O puedes luchar en vano, sabiendo bien lo que espera al final. Esas son tus opciones. Lo tuviste todo el tiempo. Tal vez aún tienes la oportunidad de acabar esta pesadilla. Tú uniste al mundo. Tienes derecho a decidir. Tira de la cuerda, Sam, o corta el lazo. Pero sin importar lo que hagas, no dudes. Estoy lista, Sam Strand. Haz tu elección. Espera. No sé qué hacer. Sí lo sabes. Después de todo, ¿cómo no lo sabrías? Sueños. Úsalo cuando duermas y te mantendrá protegido de las pesadillas. Siempre voy a estar contigo. Cuando crezcan, necesitarán unificarnos de nuevo. Y cuando llegue el momento, tendrás que detenerme. Eres el único que puede hacerlo. Prométeme que lo recordarás. Sam, te estaré esperando en la playa. Sí, lo recuerdo. Lo sabías. Siempre lo supiste. Lo sabía y no. Tenía tantos sueños del futuro. No sabía en cuáles confiar. Por eso decidí compartirlos contigo y los demás. Pero para atar los cabos, para que todo tenga
tenga sentido. Necesitas perspectiva. Necesitas tiempo. El tiempo no significa nada para mí. No soy una línea. Soy un único punto. Por eso, no podía hacer más que mostrarte las opciones y dejar que decidieras. Nuestras pesadillas son tus sueños. Encontraste el hilo en común, la hebra que los une. Y lo hiciste de la única manera posible. Vivir la vida día a día. Gracias, Sam. Un arma no ayudará aquí. Pero sigue teniendo una misión. Fueron los vínculos entre las personas los que unieron al mundo. Y si eso es lo que más te importa, me quedaré aquí en esta playa y me encerraré y el resto de ustedes se quedará afuera. Te encerrarás. Una vez que comience la última vinculación, no se podrá detener. No puedo ir contigo. Solo puedo tratar de evitarte lo peor. ¿Por qué debes quedarte en la playa? Sam, es porque soy la playa. Y debo quedarme aquí y garantizar que ocurra la extinción. Incluso si toma decenas o cientos de miles de años. ¿Solo? Eso es lo que hace una E. Solo hubiera hecho mi trabajo. Nada de esto hubiera pasado. Pero ya no podía más. Me cansé de tanto esperar y descubrí que nadie me culparía si solo terminara con todo. Entonces, eso fue lo que hice. Suena horrible. Pero tú y los demás se unieron, se conectaron. Y tal vez tienen los días contados, pero aún tienen esperanza. Antes de cada una de las cinco grandes, la vida se reveló, resistieron, evolucionaron para sobrevivir. La extinción no es solo un final. Es una oportunidad. Y si tengo que pagar el precio por eso, será el sacrificio. Que así sea. Aunque no estemos juntos, siempre estaremos conectados. Adiós, Sam. Thank you.
Un arma no ayudará aquí. Pero sigue teniendo una misión. Cuando eras niño, solías tener pesadillas. Te quejabas de ellas todo el tiempo. La verdad es que esos no eran tus sueños. Eran míos. Desde que puedo recordar, he soñado con la playa. No solo al dormir, también al estar despierta. Vi el fin del mundo en mis sueños. Muchas veces. Incontables extinciones pasadas que acabaron con la vida en este planeta. Una y otra vez. Primero no entendía lo que estaba viendo ni por qué. Eso no era lo peor de todo. Había otros sueños más horribles. Sueños de muerte y destrucción. De una extinción masiva futura. Como esta. Y yo siempre era quien acababa con todo. Quien causaba la última vinculación. Igual que hoy. La primera operación. Tenía solo 20. Abrí los ojos y me encontraba en la playa. Pero cuando desperté, estaba de nuevo en la cama del hospital. Estaba dividida entre dos mundos. Bridget, mi Ha, en uno. Amelie, mi Ka, en este otro. De alguna forma, las dos nos las arreglamos para coexistir. En poco tiempo, nuestras edades comenzaron a contrastar. Mientras que el cuerpo de Bridget envejecía, el de Amelie se conservaba igual en la playa. Así que inventé una historia. Le dije a la gente que Amelie era mi hija. Una hija con una condición debilitante y un padre ausente. Mira. Amelie. Am es alma en francés. Un alma que es una farsa. No existía ninguna Amelie. Solo éramos la playa y yo. Al principio creí que era una maldición. Pero después comencé a pensar, tal vez puedo usar esto. Intenté averiguar más sobre la playa. Porque era necesario entender la playa para interpretar mis visiones del futuro.
cuenta de que la playa estaba conectada con el mundo de los muertos, lo que significaba que en algún lugar más allá estaban los recuerdos del tiempo mismo, incluidos los de cada organismo que haya vivido. 4.6 mil millones de años de historia biológica, una historia que incluso se podría remontar a la creación del universo. La red quiral y todos los acontecimientos posteriores surgieron de mi búsqueda de ese conocimiento. Si pasábamos información a través de la playa, las restricciones del tiempo no nos limitaban. Simulaciones que pudieron haber tomado años o más eran sencillas y sin esfuerzo. Se podía reconstruir y recuperar todo lo que la Tierra había perdido y olvidado. Pero poco después de iniciar nuestra investigación, Estados Unidos presenció su primer vacío. Creí que se me agotaba el tiempo, que mis pesadillas se volvían realidad. Así que me apresuré a completar la red quiral lo antes posible. El pasado guardaba todas las respuestas. Si tan solo pudiera encontrar una manera de juntarlas. Una red que uniera nuestro mundo y la playa. Eso podría funcionar, creí. Entonces, empecé a investigar bebés Bridges, niños vinculados al mundo de los muertos. ¿Qué causó que una entidad de extinción se volviera una realidad? ¿Cuál fue la razón de las 5 extinciones masivas anteriores? Las respuestas a esas preguntas me dirían cómo detener la 6ª. Fundé Bridges, más decidida que nunca a construir una red quiral que abarcara todo Estados Unidos. Pero mientras más luchaba contra lo inevitable, más débil me volvía. Mi hija tenía cáncer. Quizá era el castigo de la playa por no seguir la corriente como una buena EE. Y después, sin más, mi hija desapareció. No podía terminar lo que había empezado. Por lo que te pedí que lo hicieras por mí. Y lo hiciste. Nos ayudaste a completar la red. Nos ayudaste a recuperar todo lo que el universo experimentó desde su creación hasta este momento. Nos correspondía resolver cada misterio, como este. Antes hubo una explosión. Un Big Bang dio origen al tiempo y el espacio. La cuestión es que más bien fue una gran casualidad. Toda esa materia y antimateria debería haberse eliminado sin dejar rastro. Pero de alguna forma, una diminuta partícula de materia sobrevivió. Solo lo suficiente. Suficiente para crear este mundo y todo lo que hay en él. Un mundo que no debería existir, un mundo desequilibrado. El orden da lugar al caos de forma inevitable. Todo lo que vive, lamentablemente, debe morir. Es como si el universo tratara de regresarnos a la nada de donde vinimos. Tal vez las 5 grandes fueron sus mejores intentos para acabar con nosotros. Pero de alguna forma, la vida siempre se las arregla para sobrevivir solo lo suficiente. Suficiente para desafiar la voluntad del cosmos. ¿Sabes? Empiezo a pensar que la extinción podría ser la clave para superar la aniquilación total. Obliga a la vida a luchar para sobrevivir. Para resistir, para existir. Por eso las 5 grandes a la larga reanimaron la vida en lugar de extinguirla. De las cenizas de los muertos surgieron los vivos, más fuertes e inteligentes, herederos del legado de la propia existencia. Desafían al universo y se niegan a rendirse. Dicen, esto recién comienza. La extinción. Es una oportunidad. Jalé el gatillo 2 veces ese día y supe que había cometido un error.
Encontré tu playa y te busqué en todas partes. Sam. Ahí estás. ¿Quieres ir a casa? Vamos a casa. Quería liberarte de la muerte de una vez por todas. Tranquilo. Conozco el camino. Pero al hacerlo, alteré el balance fundamental entre la vida y la muerte. Solo quería salvarte. Soy una entidad de extinción. Es mi destino llevar a nuestra especie a la extinción. Pero en ese momento, te volviste parte de ese destino. Te volviste un repatriado. Y Dooms comenzó a difundir mis pesadillas a otros en todo el mundo. Yo fui quien te involucró a ti y a otros con Dooms en esto. Poco después, el Death Stranding ocurrió. Los muertos se apegaron al mundo. Y las CP usaron mi playa para cruzar y devorarlos, causando más vacíos. Un catalizador que puso al mundo camino a la extinción. Era mi deber servir como sacrificio. Esperar y ver lo que iba sucediendo desde esta playa. Eso, o adelantar la última vinculación y terminar esta agonía. Al ser estas mis únicas opciones, elegí acabarlo rápido. Pero para causar la última vinculación, te necesitaba aquí, por ser una parte de mí. Podría presenciar la consumación de la extinción contigo a mi lado. Pero ahora que estás aquí, hay otra opción. Puedes desvincularme. Una EE no puede hacerlo por sí misma, pero en mis pesadillas vi otro futuro. Uno que tú elegías. Uno donde la extinción es la esperanza contra la aniquilación total. Un arma no ayudará aquí. Pero sigue teniendo una misión. Escucha, Sam. Yo fui quien hizo que tú y Cliff se reunieran otra vez. Hay algo que quería que supieras.
Nunca fuiste abandonado. Y no estás solo. ¿No lo ves, Sam? Debes vivir. Sigues conectado. Ya vivimos como extraños por demasiado tiempo, divididos por muros creados para estar a salvo. Pero ahora que la red quiral está terminada, tal vez podemos cambiar y ser un pueblo unido. Hoy nos reunimos para celebrar el nacimiento de una nueva nación para un nuevo mundo.
la Unión de Ciudades Americanas. Una vez prometí apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos. Y aunque ya no existe esa gran república, nosotros sí. Por eso, como su presidente, juro apoyarlos y defenderlos a ustedes, al pueblo. Que no haya más muros entre nosotros, ni máscaras para ocultar quiénes somos. Que haya un nuevo país. Un país en el que podamos vernos cara a cara. Donde podamos decir lo que pensamos y abrir el corazón. Es difícil olvidar lo anterior. Pero créanme, mis compatriotas, tenemos la fuerza y el valor de superar el pasado y aceptar el futuro. El Death Stranding es una parte de ese pasado. Una sombra duradera, un constante recuerdo de lo que pudo pasar. Que hoy estemos aquí es un testamento, no de la grandeza de ningún individuo, sino de nuestra capacidad de reunirnos, de los vínculos entre nosotros, de nuestra grandeza colectiva. Todas las cosas deben terminar, incluso nosotros. Pero mientras disfrutemos cada momento, nos emocione saber que hay un mañana. Aceptemos la esperanza y no la perdamos. Sobreviviremos. La presidenta Bridget Strand y su hija Samantha America Strand sacrificaron todo sin pensarlo en su búsqueda de la esperanza de que las personas en este país nos volvamos a unir. El que no estén aquí hoy para ver los frutos de su labor nos llena de una profunda tristeza. Pero nos reconforta saber que su recuerdo perdurará en la red quiral y en nuestro corazón. Siempre estaremos conectados. Hay otro héroe en esta historia. Uno cuyos logros parecen estar destinados a no ser reconocidos. El país aún necesita a ese héroe. A esa persona sin la cual no estaríamos aquí. Su nombre no es importante. Saben de quién hablo. Y para ese héroe desconocido, tengo un mensaje. Fuiste tú quien nos reunió. Tú nos hiciste unirnos otra vez. Y aunque tú y yo eventualmente moriremos, nuestro legado... ¿Vas a algún lado, Sam? ¿Te cansó ser el héroe desconocido? No, me voy, es todo. Ella se ha ido. Oye, espera. Hay algo que debo decirte. Ah, ¿esto ya no te molesta? ¡Es genial! Bueno, ¿no quieres saber cómo te trajimos de vuelta de la playa? Íbamos a usar la muñeca, pero no teníamos una. Fue entonces que recordé otra cosa. ¿Es lo que creo que es? Sí. ¿Qué podría estar más conectado a la playa de Amelie que el cordón umbilical de la presidenta Strand? Harman creyó que esa era la razón por la que me lo había dejado. Desafortunadamente... No funcionó. Sí, ya había desvinculado a su playa. Ya no estaba. No sabíamos si eso significaba que te había llevado al más allá o si te había enviado a otra playa. Nos estábamos exprimiendo el cerebro. Harman y Mama se dividieron e investigaron cada playa en la que pudiste haber acabado. Buscamos durante un mes sin obtener ningún resultado. Un mes en el exterior. ¿Cuánto en el interior? Créeme cuando te digo que no quieres saber. Pero tranquilo. No encontramos señales de envejecimiento acelerado.
Al final, esto fue lo que nos llevó a ti. Y cuando estábamos por darnos por vencidos, Die Hardman nos recordó sobre el revólver. Así que intentamos seguirlo y nos llevó a un lugar alejado de tu propia playa. Y Lotería, ahí estabas. Mama hizo contacto visual primero y pudo verte desde su posición elevada en el otro lado. Le informó a Logna a través de su conexión y Hardman confirmó tu ubicación tras realizar una SM. El plan era que Fragile esencialmente lanzara a Lu y a mí a tu posición para poder rescatarte. Pero no es tan fácil enviar a muchos individuos a la playa de otra persona por lapsos tan largos de tiempo. Y ahí es exactamente donde usamos el cordón umbilical. Y ahí es donde usamos el ADN de la Presidenta Strand. Sirven como un nudo que nos vincula a todos. La Presidenta debió saber que todo esto pasaría. Qué irónico, ¿no? El arma que inició todo este desastre acabó siendo la clave para salvarte. Amelie dijo que tenía otro propósito. No era un arma. Era un salvavidas. Un palo que se volvió una cuerda. Supongo que es una forma de decirlo. ¡Oh, Sam! No tienes idea de cuánto he estado esperando para darte un abrazo. Tengo que hablarte de algo. Es muy secreto, sobre Cliff. La madre de Bebé era Lisa Bridges, la concubina de Cliff. Lisa Bridges. Ahora, Cliff fue asesinado por un hombre identificado solo como John. Era de las fuerzas especiales. Era muy bueno, según dicen. Luego sirvió como asistente de la presidenta, quien lo usó para muchos asesinatos. Los registros indican que desapareció tras la muerte de Cliff. Se puso una orden judicial y luego lo encontraron muerto. Aunque algunas personas mueren peor que otras. Nuestro John se puso una máscara y reapareció con una nueva identidad. Pero no puedes engañar a la red Quiral. Restauramos los antiguos registros y Mama los ocultó muy bien en los archivos. Eres el único, además de nosotros, con privilegios de acceso. Echa un vistazo si tienes curiosidad. Pero no digas que no te lo advertí. La presidenta tenía varios trapos sucios. No confío en él, pero trabajaré con él si es necesario. Luego hablamos. Sam. No espero que me perdones. ¿Pero podrías escucharme? Yo maté al capitán Clifford Unger. Te diría que lo hice por la nación. Por amor al país. Pero no es cierto. Lo hice por ella. Porque la amaba con todo mi corazón. Ella era todo para mí. Absolutamente. No estoy tratando de crear excusas. Solo quiero que sepas que no ha pasado un solo día en que no piense en eso. El tiempo no ayudó. Ni la máscara. Por favor, déjame terminar. El capitán me salvó la vida. ¿Sabes por qué me llaman Die Hardman? Porque él no me dejaba morir. Regresó mi triste trasero a casa cada vez que salimos. Y yo lo amaba.
tanto como la amaba ella. Y cuando él me miró, ese fantasma, lo supe, estaba ahí para matarme, para hacer lo correcto. ¿Por qué no lo haría? ¿Por qué no lo hizo? No pudo salvar a su criatura, su bebé. Eso fue lo que lo trajo de vuelta. Creo que cuando vio que estaba tratando de hacer mi parte por el país, recordó quién era él y me perdonó. ¡Dios! ¡Pero no lo merezco, maldición! ¡No hay perdón para lo que hice! ¡Maldita sea! ¡Idiota! Esta es otra oportunidad. Tal vez me trajo de vuelta de la playa por una razón. Una última vez. Quería que hiciera esto. Que siguiera con mi papel. Die Hardman. No. No es así. Nadie quiere un presidente que actúa como si fuera inmortal. Si no le temes a la muerte, ¿cómo valoras la vida? Y la vida es jodidamente frágil ahora. Y sí, es difícil dejar lo anterior. Pero eso va a tener que pasar si queremos unirnos y crear un país mejor. Esa arma no te ayudará aquí. Son sus palabras, no las mías. Gracias, Sam.